esa fue la razón por la que decidí acabar con la vida del detective Javier Heras, el protagonista de mis últimas 7 novelas. Me di cuenta que en los últimos 30 años, el hombre con el que había mantenido la relación más larga era un personaje de ficción. Y eso me pareció insoportable. Se ha convertido usted en una de las escritoras de novelas de misterio más exitosas. ¿Qué estrategia sigue a la hora de crear suspense? Bueno, primero de todo, no me llames de usted. O tendré que matarte a ti también. El público que lee novela de misterio busca esencialmente respuestas. Normalmente quiere que le sea contestada una sencilla pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué han ocurrido los hechos como han ocurrido? ¿Por qué sucedió lo impensable? Y yo trato de dar al público la información adecuada para que conteste a esta pregunta. Eso sí, no me gusta que los personajes sean los que expliquen la trama. ¿Cómo? ¿A qué te refieres? Me refiero a que en nuestra vida cotidiana no podemos saber cuáles son las razones internas que hacen que otros cometan acciones extrañas. Sencillamente porque no estamos dentro de ellos. Pero sí podemos hacernos una idea aproximada de lo sucedido, si tenemos la suficiente información. Sí. Para mí, en eso consiste el suspense. En ir conociendo poco a poco las dimensiones externas de lo sucedido. ¿Y cuáles son para ti esas dimensiones? A ver, empecemos por lo básico. Las tres primeras dimensiones son las espaciales. La línea, el plano y el volumen, ¿no? Aunque la mayoría de vosotros odiéis los números, seguro que las recordáis, ¿verdad? ¿Y podrías poner algún ejemplo de cómo lo aplicas a la hora de crear una historia? Está bien. Imaginemos una historia de la que sabemos muy poco. De momento, tan solo una línea. Tan recta como una carretera. De pronto descubrimos el plano. Esa carretera avanza entre campos, junto a un canal. De repente, otro coche aparece en escena. ¿Qué os sugiere lo que sabéis hasta ahora? ¿Alguien está haciendo una escapadita de fin de semana? Está bien. ¿Algo más? Un accidente entre vehículos. Chico, ¿listo? Veamos qué nos ofrece la tercera dimensión. De pronto, de forma brusca, el otro coche entra en ese mismo cruce, saltándose el stop a toda velocidad. Acabamos de conocer este evento extraordinario desde las tres dimensiones del espacio. ¿Alguien sabe algo de la cuarta dimensión? Es el tiempo. Eso es. El tiempo. En ese mismo lugar, en ese mismo cruce, antes y después, la vida transitará dejando a su paso rastros significativos. Solo unos minutos antes, ese mismo coche negro permanecía aparcado en el arcén de esa carretera. Alguien en su interior habla por teléfono, visiblemente nervioso. ¿Qué es lo que creéis que ha pasado? Bueno, claro, no podéis contestar porque todavía no tenéis la información suficiente como para contestar a esta pregunta. O porque os estáis quedando dormidos. A ver, hasta ahora hemos indagado en el dónde y en el cuándo. Pero nos faltaría algo fundamental, que es saber quién es nuestro protagonista. Pero usted antes nos ha dicho que... perdona, tú. Antes nos has dicho que meterse dentro de la cabeza del protagonista sería como hacer trampa. Así es.
aunque en este caso es una protagonista. Vale, ¿y cómo nos explicarías entonces quién es esa protagonista de verdad? Os explicaría qué hizo y qué dijo antes de ese trágico evento. La dimensión de lo hecho y la dimensión de lo dicho. Imaginaos que nuestra protagonista es una escritora. Una escritora de cierto éxito. Nos encontramos en la presentación de Ajuste de Cuentas, su polémica última novela. El libro airea algunos trapos sucios de la alta sociedad. Y recordad que todo lo que os cuento es pura ficción. Una pareja le previene de las posibles consecuencias de ese libro. De pronto, un joven atractivo se acerca a ella. Sale de la presentación. Fuera le espera a su pareja. Dejan atrás la ciudad. De repente, reciben una llamada que les perturba. Como os expliqué antes, tan importante es la dimensión de lo hecho como la dimensión de lo dicho. Vamos a centrarnos en lo que dijeron nuestros personajes, sin artificios. Muchas felicidades. Gracias. El libro está muy bien. ¿Esperas represalias? Yo en tu caso creo que estaría muy asustada. Si supieras los pocos libros que se venden en este país, estarías de lo más tranquila. De verdad, si quieres que algo permanezca en secreto, ponlo en un libro. Desde luego has mostrado mucha valentía. Perdone. Disculpar. ¿Le importaría firmarme el libro? Solo si me tuteas. ¿Me lo firmas? Mejor. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. Es que hace mucho que te sigo la pista. Me encanta cómo escribes, sabes mantener el suspense. Aquí tienes. Gracias. Hola. Hola. ¿Cómo ha ido? Desde aquí me ha parecido que ha sido todo un éxito. Me hubiera gustado que hubieras entrado a saludar, la verdad. Sabes que me cuesta manejarme con esa gente tan estirada. Tú lo llevas mejor. No te creas. ¿Sabes si alguien ha leído ya el libro? ¿Saben lo que cuentas de ellos? Me imagino. ¿Vamos? Vamos. ¿Qué tal ha acabado la presentación del libro? Bien. ¿Quién eres? Me alegro que estés bien. Yo te llamaba solo porque me gustaría que nos viéramos. He leído lo del libro. ¿Perdona? Es que no te tengo agendado, no sé quién eres. Además, voy conduciendo. Si no te importa, te llamo más tarde. Ya. Sé que no lo vas a hacer, que no me vas a devolver esta llamada. Pero quiero que sepas que has cruzado una línea. ¿Perdona? No me tienes agendado porque apenas nos conocemos, claro. Pero a pesar de ello, tú has escrito lo que has escrito. No sé si eres una mujer tan libre como haces ver. Bueno, soy tan libre que te voy a colgar. Sí, sí, quizás seas libre, pero lo primero es el respeto. He visto que tienes familia. Deberías rectificar. Entiende lo que digo, ¿verdad? No, no te entiendo. ¿Qué ha sido eso? Ni idea. Empieza a aclararse el misterio, ¿verdad? ¿Alguno de vosotros tiene una hipótesis sobre lo sucedido? ¿Sí?
¿Cuál es tu versión? Vale, yo creo que un hombre que se siente muy herido por cómo sale parado en la última novela de la escritora ha provocado el accidente como venganza. Como veis, la mente del lector tiende a atar los datos que recibe. Un autor tiene que conocer cuál es la versión de su público. Tiene que conocer cuál es la séptima de las dimensiones. Los prejuicios. ¿Cómo te llamas? Carlos. Carlos. Sí. Es que hace mucho que te sigo la pista. Me encanta cómo escribes, ¿sabes? Mantener el suspense. Carlos, si quieres evitar el suspense de cómo acaba esta historia, llámame. Bien, ¿quién eres? Me alegro que estés bien. Yo te llamaba solo porque me gustaría que nos viéramos. He leído lo del libro. Perdona, es que no te tengo agendado, no sé quién eres. Además, voy conduciendo, si no te importa, te llamo más tarde. Ya. Sé que no lo vas a hacer, que no me vas a devolver esta llamada. Pero quiero que sepas que has cruzado una línea. ¿Perdona? No me tienes agendado porque apenas nos conocemos, claro. Pero a pesar de ello, tú has escrito lo que has escrito. No sé si eres una mujer tan libre como haces ver. Bueno, soy tan libre que te voy a colgar. Sí, sí, quizás seas libre. Pero lo primero es el respeto. He visto que tienes familia. Deberías rectificar. Entiendes lo que digo, ¿verdad? No, no te entiendo. ¿Qué será eso? ¿Ni idea? Cariño, lo siento. Me retrasaron el vuelo y perdí la conexión. Lo siento, mamá. Tranquilo. Te he estado llamando, te he dejado mensajes, ¿vale? Estoy conduciendo, me voy en camino. Cariño, te llamo para pedirte que no corras. Llegas a tiempo de sobras, ¿vale? Sí. Llego a tiempo. Seguro, porque Julia ya está aquí. Y piensa quedarse en nuestra casa hasta los... ¿30? Vaya, parece que 30 años le parecen pocos. Vale. No corras, por favor, te quiero. Vale. Dilo, te quiero. Te veo ahora. Te quiero, voy volando. Nuestro mundo está lleno de prejuicios, de ideas preconcebidas, de todo tipo. Los autores tratamos de señalarlos. Esa es nuestra manera de vencerlos.
¿No existe una octava dimensión? ¿Una octava dimensión? Sí. La verdad de lo sucedido. Pero esto que nos has contado ahora era una historia de ficción. Por supuesto.